Aventura TV, estamos en esto que es el evento aniversario de los Fieles del Asfalto. Estamos en la ciudad de Nandaria, como ustedes vieron ya en los programas anteriores, la publicidad, el acompañamiento, la invitación de ellos también para lo que va a ser este evento, que hoy estamos compartiendo ya con ellos y con todos los amigos motociclistas que se vinieron de todo el país, ¿verdad, Guillermo? Contanos un poco cómo fue toda esta expectativa que ustedes tuvieron. Dijeron, bueno, vamos a estar compartiendo con los amigos de las tres fronteras, con la gente del país. Y esto todo un éxito. Hoy estamos viendo que muchísima gente, la gente acampando, la gente compartiendo con todo. Todos los motoclubes locales están acá también. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estamos? Yo soy Guillermo Benítez, presidente de Fieles del Asfalto. Ya acá en el evento, ahora mismo, con nuestro segundo día del evento. Excelente, le agradecemos a todos los que están participando. Vinieron muchísima gente, impresionante. Superaron nuestras expectativas. Sí. Ahora que son sábado por la tarde, estamos llenos, impresionante, estamos repletos. Aún no arrancaron los shows en vivo, pero vamos a arrancar a partir de las 7. Esto va prácticamente hasta las 3, las 4 de la mañana. El evento. Tenemos aparte Guillermo, estamos viendo ahí, la gente está viendo la playa también, unas actividades que se hizo ahí en la playa. La gente se acostumbra a ir a los eventos de moto y ver las acrobacias de moto, pero hoy vimos una acrobacia en el agua, algo totalmente diferente, nos llamó la atención en este paisaje que es el lago de Itaipú, aquí en la parte de Hernandaria, donde al otro lado donde estamos vemos la costanera también, un lugar maravilloso. La gente viene a compartir, viene a ver esto que nunca vine. Algunos me dicen, che, yo no sabía que esto teníamos acá en Paraguay, me dicen. ¿En serio? Sí. Y vos sabés que el show de Flateboard que ofrecimos ahora acá es gracias a Valdir Escremín, ¿verdad? Excelente su presentación, algo sinceramente muy llamativo, ¿verdad? Algo muy nuevo para nosotros. También tuvimos el show de Paraplende, que con su paramotor el señor acá estaba volando. Con la bandera, muy lindo. Y también vamos a tener ahora por la tarde, a la noche, a la tardecita, el evento de Cabezón desde Brasil con su acróbata. Sí, con la moto. Con la moto. Ese vamos a hacer en la costanera, que es el otro lado donde sí está nuestro evento, en la costanera. Hacer un pequeño paseo hasta allá otra vez, que acá nomás, saliendo acá nomás está. Sí, vamos a hacer una caravana saliendo del Club Náutico hasta la costanera. Luego volvemos y ya arrancamos el evento, el show. Excelente, che, qué bueno, excelente, muy bueno, y más que felicitarte también, ahí vimos todas las imágenes, lo que es este evento también, y esto es la primera vez que se hace acá. El año pasado se hizo en un local que ya quedó chico, y hoy la gente tiene la oportunidad de venir a acampar, a pasar, vemos la gente con sus triciclos y viniendo a acampar, haciendo lo que es el camping con algo diferente, venir y compartir, vienen de lejos. Y también la parte hotelera, me estaban contando que los hoteles también ya estaban repletos, no había más lugar, entonces la gente se decidió a acampar también acá, y eso es bueno porque el hacer un encuentro de moto mueve todo lo que es la gastronomía, el turismo local y la hotelería también. Entonces esa es la idea también, de compartir con la gente de la ciudad, del pueblo, a que vengan a ver las motos. Pues vemos mucha gente de la ciudad que se llegaron también a ver las motos, no solamente motociclistas, y eso hace que cada evento sea importante y de orgullo para los motociclistas lo que realizan, ¿verdad? Así mismo es, Raúl. Le queremos agradecer en especial a la Municipalidad de Hernandaria, que sin ello prácticamente esto sería un poco difícil. Al Club Náutico por ofrecernos este hermoso lugar. Tenemos quincho, parrilla, todos están muy contentos. La gente acamparon ayer acá, hoy van a volver a acampar. Y esto es todo para disfrutar, un hermoso lugar. También tuvieron un show folclórico a la noche, sí, que me llamó mucho la atención, porque los brasileros estaban bailando, estaban compartiendo ahí con todos sus amigos, sus colegas también brasileños que se llegaron desde distintas partes de Paraná, de San Paulo y todo. Y ellos no esperaban que iban a venir a escuchar el arpa paraguaya, y más aún con un grupo de jóvenes. Hicimos algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado el motociclismo. Ayer ofrecimos al público un show de arpa. Trajimos un grupo de cuerdas mareté, se llama acá de la ciudad de Hernandaria. Son jóvenes, están empezando. Excelente como tocaron. Vos sabés que los brasileros estaban muy entusiasmados.
más entusiasmado que nosotros los paraguayos con ese show que nosotros le ofrecimos. Excelente fue. Qué bueno, gracias Guillermo. Y para finalizar esta nota vamos a ver justamente ese show, lo que fue esa noche también. Así que muchas gracias Guillermo y bueno, vamos a estar más veces, las veces que ustedes nos necesiten con las cámaras Aventura TV vamos a estar acá. Y gracias por el apoyo de siempre también. Gracias a vos Raúl y gracias a Aventura TV. Gracias. Excelente. Thank you.